Seco con frijoles. Qué rico. ¿Está bien? A ver, vamos a probar. ¿Está rico? Sí, está rico. Ah, que yo te quiero mucho, mi amor, por eso todo lo hago con cariño. Te cuento, mami, que van a extender 15 días más de cuarentena. 15 días más. Pero no importa, como tú no sales, no hay ningún problema. Sí, y estaba pensando que vamos a pasar más tiempo juntas. Sí, eso es lo más bonito de esto, ¿sí? Vamos a pasar más tiempo juntas. Sí, podemos ver películas, podemos... Podemos hacer postres juntas. ¿Te acuerdas que hacíamos antes? Está muy bien. Sí, tú eras muy pequeñita, ¿no? Estábamos juntas. O sea, más juntas. Ahora por el trabajo y todo eso, pero ahora el momento que estamos pasando, nuevamente estamos juntas. Nos va a unir mucho más. Mucho más. Me siento un poco cansada. Quiero irme a mi cuarto a dormir un rato y de ahí termino el almuerzo, ¿te parece? ¿Sí? ¿Vas a dejar el almuerzo? Sí, de ahí lo caliento nuevamente. Me llevo solamente el agua y ya. Bueno. ¿Sí? Gracias, ma. Hija, si vas a descansar, deja el celular, por favor. Con el teléfono en la mano no vas a poder descansar bien. Sí, solo estaba viendo unos mensajes. No, Por ahorita favor. lo dejo y ya voy a dormir. Tuviste que dejarme solo. En el día 46 del estado de emergencia, Perú tiene 36.976 contagiados y 1.051 fallecidos por el nuevo coronavirus. Esta nación es en Latinoamérica una de las primeras en emplear medidas de emergencia para... Todo eso. Solo contigo soy feliz. Te extraño tanto, ¿no?